Según un estudio de la consultora Roland Berger, los coches eléctricos reducirán un 35% el volumen de negocio de los talleres mecánicos en Europa para el año 2030. Los coches eléctricos ofrecen una mecánica hermética, es decir, lo que se rompe, se tira, no se repara y requieren menos mantenimiento que sus contrapartes de combustión interna. Esto supone una amenaza para la supervivencia de muchos negocios, especialmente los más pequeños e independientes, que tendrán que adaptarse a las nuevas demandas del mercado o cerrar sus puertas. Estudios revelan que los talleres mecánicos podrían ver una disminución significativa en su volumen de negocio, llegando hasta un 38% en la transición hacia los coches eléctricos. ¿Cómo afrontarán este desafío? Ante este escenario, los expertos sugieren que los talleres se preparen para el cambio. Es fundamental especializarse en nuevas tecnologías y servicios, como la instalación y reparación de baterías, sistemas eléctricos, puntos de recarga, software y conectividad. La formación es clave. Aquellos que se actualicen en áreas como electricidad, electrónica, baterías y diagnóstico estarán mejor posicionados para enfrentar los desafíos de la movilidad eléctrica. Por si fuera poco tener que actualizar los talleres, también la capacitación a los empleados, que tienen que formarse para poder reparar con garantías cualquier avería en coches eléctricos, lo que se supone un gasto de unos 10.000 euros por empleado que la gran mayoría de talleres no pueden asumir. Eso sí, también hay que tener en cuenta que, aunque un vehículo eléctrico necesita menos mantenimiento que uno de combustible, pero cuando se estropea es muy caro o casi imposible repararlo. Que los talleres vayan a cerrar es una realidad que no gusta, ya que encontrar el mecánico perfecto para ti es como encontrar tu peluquero perfecto. Parece fácil, pero es muy complicado. ¿Pero cuándo cerrarán los talleres mecánicos convencionales? La respuesta es incierta y depende de diversos factores como la velocidad de electrificación, la demanda del mercado y la legislación ambiental. A nivel global, la transición hacia la movilidad eléctrica está en marcha. Países como Inglaterra podrían experimentar el cierre de la mitad de los talleres mecánicos en los próximos años, generando un aumento en los costos de servicio. Parece que este va a ser el país en el que primero se va a ver el efecto de este gran cambio, ya que pretenden adelantar la fecha de prohibición de vender coches de combustión interna a 2030, una fecha que han criticado muchos profesionales del sector, según el británico The Sun. En el resto del mundo, los expertos en el sector aseguran que en un plazo de 6 años, la mitad de los talleres mecánicos podría haber desaparecido ya, lo que por otro lado significará precios más altos en todos los demás. Como siempre, al haber menor oferta, hay más demanda y se suben los precios. Por otro lado, la electrificación del parque automovilístico también tendrá un impacto en el empleo. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, el sector del automóvil genera unos 2 millones de puestos de trabajo directos e indirectos en España, de los cuales unos 300.000 corresponden a talleres mecánicos. Sin embargo, se estima que los coches eléctricos requieren un 40% menos de mano de obra que los coches convencionales, lo que podría suponer la pérdida de unos 120.000 empleos en el sector. Los tiempos cambian y con la movilidad eléctrica, los talleres mecánicos también deben evolucionar. La adaptación y la especialización son la clave para asegurar su supervivencia en un futuro cambiante. En resumen, la movilidad eléctrica no solo está cambiando la forma en que nos movemos, sino también la realidad laboral de los talleres mecánicos. La adaptación y la formación son cruciales para seguir siendo parte de este nuevo paradigma. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el futuro de la movilidad. Déjame tu comentario para saber qué opinas de este tema u otro que te parezca interesante. No dude en suscribirse y seguir explorando con nosotros. Saludos y hasta la próxima.